seguridad pública, a las áreas de prevención del delito que trabajan de manera transversal muchas áreas del gobierno de la ciudad. 17 puntos, dos dígitos, ¿sí? Es la reducción de percepción de inseguridad, lo cual es, insisto, un parámetro interesante, pero insisto, reconozco que aún tenemos que seguir trabajando más. No nos vamos a quedar ahí, en esa zona de decir, ah, pues ahora ya reducimos estos 17 puntos y ahora las cosas están bien. No es así. Tenemos que seguir trabajando de manera muy ardua, muy fuerte, y estaremos haciendo todas estas estrategias que he venido comentando, entre ellos la puesta de arcos de seguridad, de incrementar las videocámaras de videovigilancia, y en verdad seguir haciendo este tipo de estrategias. En verdad tenemos que creer que una forma de corregir el rumbo